muchas como emociones encontradas, porque la verdad quienes crecimos un poco en el hotel, en esta segunda historia que estamos escribiendo en el año 93, la verdad que recorrer toda la historia del hotel es tan rica y tan importante y que siga vivo, ¿no? Un poco el otro día estuvo Nelson Castro, él estaba alojado y decía que el hotel era un poco como el país, que tuvo muchos vaivenes, muchos periodos, pero bueno, con un gran proyecto y siempre vigente y siempre presente en la historia de Bariloche y especialmente en la hotelería, ¿no? Que es un ícono no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es un hotel que ha sido visitado por muchas autoridades importantes, presidentes, y la verdad que nos honra estar hoy acá sentados hablando un poco de los 80 años y del cumpleaños del hotel que fue ahora, el 9 de enero de 1938, y ya pasaron 80 años. Casualmente hoy sale un artículo en el diario Río Negro, ¿no?, que habla de las visitas distinguidas a lo largo de la historia del Hotel Xiao Xiao, que tienen consecuencias positivas, ¿no?, por supuesto en Bariloche, y bueno, obviamente para ustedes que son los protagonistas, los que reciben también. Y siempre, porque además yo siempre digo que el hotel tiene un magnetismo especial, porque bueno, hoy justo fuera del aire hablábamos un poco de la UNASUR, de la quinta cumbre iberoamericana, y yo por ejemplo recuerdo que la UNASUR se hizo en muchos lugares, pero el único lugar donde estaba permanentemente Bariloche, o la ciudad que albergaba ese evento y el hotel, se veía permanentemente. La verdad que Bariloche tiene un magnetismo especial, es un lugar privilegiado en el mundo, y el Xiao Xiao ni hablar. Pensá que está en una especie de acrópolis de 360 grados, con una vista increíble, el lago Moreno, el lago Nahuel Huapi, y la verdad que es un lugar que quienes nos visitan, autoridades, como dijimos, en la UNASUR tuvimos 12 presidentes juntos, en la cumbre iberoamericana estuvo el rey de España, Fidel Castro, un montón de autoridades en ese momento muy importantes en el país y de personajes muy importantes, y se quedaron fascinados. Y de hecho, una visita trae otra, porque bueno, también tuvimos la visita de Clinton en su momento, ahora la visita de Obama, el presidente de Italia, los G20, bueno, hacen que realmente quienes vengan sean multiplicadores y también nos abren las puertas al mundo, porque bueno, el hecho de que haya un presidente tan importante como puede haber sido el de Estados Unidos, hace que la gente quiera saber de qué se trata. Y de hecho, Obama prometió volver después fuera de su mandato. Así que lo estamos esperando para que juegue al golf. Claro, bueno, ahora ayuda mucho el tema de las redes sociales, ¿no? Que cada uno que viene en cuanto a estos personajes distinguidos lo promociona. Y bueno, lo indicabas recién vos, Mirna, el huésped debe sentir eso, ¿no? Bueno, acá estuvo el presidente de Estados Unidos, el de Italia, y se debe sentir un privilegiado también ese huésped. Sí, definitivamente el hotel, las paredes del hotel respiran historia, desde cómo fue construido todo el proceso del hotel en sí, toda la historia, hace que todos tengan como cierto, digamos, atención en el hotel en sí y en la historia, porque no es un hotel común. Y además, lo que vos decías de las redes sociales, por ejemplo, estaba leyendo estos días la cantidad de saludos de huéspedes frecuentes que tenemos y huéspedes que han pasado en algún momento por el hotel saludándonos con tanto cariño, con tanto amor, con tan lindas palabras, ¿no? No solamente del hotel en sí, sino del servicio, los que hacemos el día a día el Xiao Xiao, que somos alrededor de 400 empleados, que es lo que marcan la diferencia. Son las personas que hacen el Xiao Xiao todos los días. Hoy estamos cambiando el logo, aggiornando nuestro logo del hotel, sacándole la palabra hotel, justamente va a quedar la palabra resort, porque realmente es un lugar de destino y pensamos que el resort es el que le da vida a tanta historia y a este lugar que es maravilloso. ¿Cuántos años, Mirna, en el hotel? 25. Un cuarto de siglo, o sea que estamos cumpliendo también, bueno, escribiendo parte de la historia, ¿no? En el 93, cuando se abrió, digamos, la segunda etapa del hotel, la tercera, digamos, porque en el 37, en el 38 se inaugura, después se incendia, en el 39 y en el 40 se reabre, o sea, sería la segunda, esta sería la tercera. Así que sí, la verdad que un honor y un placer estar escribiendo parte de la historia del Xiao Xiao. Son muchos los momentos lindos, ¿no?, por los que ha pasado el Hotel Xiao Xiao en cuanto a visitas y demás. Si tuviera que elegir algunos de esos momentos que hacen al Xiao Xiao, ¿cuáles serían? Y la verdad que visitas hay muchas. Yo creo que la cumbre iberoamericana, a mí me parece que, primero porque era muy joven, porque era una de las primeras visitas que teníamos tan importantes, creo que marcó, porque bueno, fue muy importante para Bariloche.
tengo muy lindos recuerdos, bueno, ver personalidades tan importantes que se sumaron y hicieron toda sinergia fue importante, pero la verdad que cada visita tiene su mística, tiene sus detalles, tiene su magia, porque la verdad que el hotel va cambiando y es tan dinámico y también las etapas y la vida va cambiando. Entonces hace que cada visita sea especial, sea única y nos requiera poner toda la atención, porque además no es lo mismo que venga el presidente de Estados Unidos, que venga aquel de Italia o que venga un jeque árabe. Todo desde la cultura, desde la seguridad, desde la comida, todo es diferente. Entonces cada vez que tenemos un evento de este tipo es como que nos concentramos tanto y nos olvidamos del que pasó y del que viene. Estamos muy concentrados, así que tenemos muchas visitas ilustres, gracias a Dios. Y también gente, nos ha pasado que, por ejemplo, un día yo venía caminando y escuchaba el piano en el lobby del hotel. Y pensé, dije, otra vez alguien está tocando el piano, que es un Steinway divino, que tratamos de cuidarlo mucho. Y cuando me acerqué, era Armando Manzanero que estaba tocando el piano. Entonces, esas cosas, ese folclore, esas notas de color, hacen que también uno se encuentre con personalidades así, que se las encuentre caminando por el pasillo, porque la gente disfruta mucho del hotel, viene a descansar, no viene, hay gente que viene, o sea, desde políticos, artistas, que no vienen pensando ni en trabajar, todo lo contrario, en desconectarse, porque bueno, como tenemos mucho público internacional, tampoco son tan reconocidos algunas personas. Entonces, tenemos desde golfistas, artistas, políticos, que vienen realmente a descansar y a pasarla bien. Hablar de Bariloche sin el Yao Yao es como que queda incompleto, y sin duda hablar de Yao Yao y no hablar de Bariloche también, son muy complementarios. De hecho, bueno, este fin de semana también abrimos una muestra. Todos tenemos un espacio de arte local pensado para todos los barilochenses, que se trata de que sean personas, o bueno, nacidos y criados, como decimos los barilochenses, o gente que elige Bariloche para vivir y criar a sus hijos y pasar toda su vida. Y bueno, de hecho, este sábado tuvimos la apertura de una muestra con Caroline y Tamara Vance de Banzai, con todas elementos de la Patagonia, con joyas hechos con elementos de acá de Bariloche, pinturas inspiradas en esta zona y en la Patagonia. Siempre estamos muy atentos a la comunidad, a acercar el hotel a Bariloche, porque sabemos que estamos un poco lejos, y bueno, y este tipo de actividades nos permiten acercarnos. Y sí, la idea siempre para el Día de la Mujer, también siempre realizamos un evento muy lindo donde convocamos a mujeres de Bariloche, y así a lo largo del año. Bueno, en junio siempre convocamos a todos los periodistas, que nos encantan compartir un momento con ustedes, y así a lo largo del año vamos acercando un poco el hotel. Saben que hay visitas guiadas también para la gente de Bariloche, gente que viene a conocer Bariloche, que no reside acá, con lo cual siempre hay actividades, además de venir a comer o a tomar el té, para los barilochenses, así que siempre los estamos esperando.